chicos, disculpar por ayer no haberos dicho nada, pero es que la verdad que el buscar un hotel en Andorra cerca de las pistas de Gran Valira, que es donde voy a ir, y que estuviese bien de precio, ha sido todo una odisea. Al final, por fin tenemos hotel. Si queríamos hotel con forfait, teníamos que pedir para 2 días de forfait. Entonces, iremos domingo pronto, destrozadísimos. Pero bueno, iremos el domingo pronto y nada más llegar, pues primer día de esquí. Dormiremos, lunes segundo día de esquí y ya nos bajaremos por la tarde a Barcelona otra vez. Acabaré destrozado seguramente. El martes querré morirme. Pero bueno, disfrutaremos un poco de la nieve. Y nada, bueno, nieva los 2 días. En un principio había encontrado un hotel muy bien, en pie de pistas, en Canillo, pero mientras estaba haciendo el pedido, se ve que otra persona se adelantó y cogió el hotel, entonces me quedé sin. Y luego encontré otro, pero estaba casi, bueno, pasando Andorra hacia la derecha, en Gran Valira, casi en frontera con Francia. Y estaba muy bien, pero me di cuenta que para subir hasta allá arriba había un puerto muy complicado que cuando nevaba lo cortaban y demás. Y al dar nieve y el puerto ser tan complicado y todo, pues no apetecía para... Bueno, y que aparte estaba también muy lejos de Andorra ya, estaba igual a 40 minutos de Andorra. Entonces, pues no me apetecía el hecho de tener que subir hasta allí con esa carretera, nevando y todo eso. Así que esta mañana, a primera hora, he vuelto a hacer una reserva en Canillo, más o menos bien de precio, en un hotel un poco cutre, no como el primero que había encontrado, pero bueno, tenemos hotel, tenemos forfaits para domingo y lunes y nada, intentaremos disfrutar y no destrozarnos mucho. Me suenan las tripas. Nada, hoy a trabajar y luego nos vemos a la tarde, como ha sido todo tan imprevisto. Aquí en Barcelona no tengo cadenas de coche. Así que ahora a la tarde, ya quedando con una persona y coger el coche, iré a comprarle de segunda mano unas cadenas de coche. Y así, si nos nieva o nos prohíbe la entrada si no llevamos cadenas, pues ya las tenemos ahí. Nada. Voy a prepararme la bolsa y me voy a trabajar. Ahora luego, bueno, luego. Ya esta tarde nos vemos. Venga, vamos allá. Ya he vuelto del trabajo, pero ahora tenemos que coger el coche y nos vamos a comprar de Wallapop unas cadenas para el coche porque este fin de nos va a nevar y no tenemos cadenas para el coche que tenemos aquí. Entonces, pues hay que comprar unas cadenas. Así que nada, voy ahora por unas fundas para el coche y listo. Y ahora volvemos y nos vemos y todo. Muy buenas chicos, pues ya hemos vuelto. Ya he ido a por las fundas barra cadenas para las ruedas del coche para invierno. Y nada, mirad, las tengo aquí. Son estas. Son así, pues la parte que va fuera azulita y luego la tela esta. Nada, la verdad que las he comprado por Wallapop y nada, estaban nuevísimas, o sea, la caja no estaba ni abierta. Ahora mismo las he sacado de la caja, pero ahora tendré que enrollarlas y volverlas a meter, pero es que van un poco justas. Nada, son de la medida para el coche que tengo aquí y nada, y genial. O sea, están nuevísimas, o sea, huelen a plástico nuevo. Así que nada, esperemos que nos nieve en Andorra, pero esperemos que no nos haga falta ponerlas. Porque así, pues, uno, no las utilizamos y dos, no tenemos que salir a pasar frío con nieve, a poner las cadenas y luego quitarlas y todo el rollo. Así que nada, voy a guardarlas en su cajita y ya tenemos cadenas para el finde. Ha sido todo muy rápido y muy tal, pero lo hemos conseguido. Ahora, nada, las guardaré y me despido ya por ahí. Voy a ver un ratito por Nacional, a ver un ratito la tele y nos vemos mañana a trabajar y listo.
Así que, adiós.